Critican carta que el comisionado Danilo Rueda le envió a Iván Bordisco para anunciar suspensión del cese al fuego. La decisión de levantar el cese de hostilidades la tomó el gobierno nacional tras la masacre de los 4 menores de edad indígenas en Putumayo, por la que señala a las disidencias de las FARC. El presidente Gustavo Petro anunció en la mañana del lunes 22 de mayo la decisión de suspender el cese al fuego con las disidencias de las FARC lideradas por Iván Bordisco, tras el atroz asesinato de 4 indígenas menores de edad en el Putumayo. Aunque esa fue la comunicación oficial y luego se conoció una carta del grupo armado ilegal, este último también filtró la misiva interna que el alto comisionado para la paz Rueda le envió al Estado Mayor Central de las FARC para anunciarle la decisión. Levantar el cese de hostilidades fue una determinación del presidente ante la grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que las autoridades afirmaron fue cometida por el Frente Carolina Ramírez del Grupo Armado Estado Mayor Central de las FARC, liderado por Iván Bordisco. Posteriormente, en su cuenta de Twitter, este grupo armado publicó la carta firmada por Rueda y que tenía como referencia el mensaje: "Insistimos en el camino del diálogo a pesar de las dificultades". En la misiva, en efecto, se indica que el gobierno nacional suspende parcialmente el cese del fuego en 4 territorios donde operan esas disidencias: Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. Se da el tiempo razonable, 72 horas, para sus movilizaciones internas y las que hubiese lugar si desisten del mecanismo de verificación para llevarlos a su lugar. Es una de las frases de la carta con la que termina el cese. No obstante, desde distintos sectores han criticado con fuerza la carta del alto comisionado porque consideran que hay tibieza en sus palabras para referirse a una situación tan reprochable como reclutamiento y posterior asesinato de los 4 menores de edad que, justamente, estaban tratando de escapar de las garras de la guerra. Expresiones como "lamentamos que sus delegados en el mecanismo de verificación y monitoreo no hayan asistido a la reunión extraordinaria convocada", u "ojalá adopten la decisión, como lo propusimos ayer en Catatumbo, de iniciar la mesa de conversación en 4 semanas o antes", no cayeron bien entre algunos, en especial porque afirman que no hay contundencia en el rechazo a la conducta atroz de la que se señala a este grupo armado. De hecho, le aclaran a Iván Bordisco que ha tramitado todas las quejas de las disidencias sobre supuestas agresiones en su contra o el no cese de hostilidades de la fuerza pública en el tiempo establecido, en relación con daños irreparables a la vida de sus integrantes por ustedes denunciados, que podrían ser claras violaciones al derecho internacional humanitario, y crímenes de guerra son tomados muy en serio, te leen la carta. Más reproches. Sin embargo, aunque muchos esperaron mayor contundencia, el alto comisionado dejó claro en la carta que el asesinato de los 4 jóvenes es reprochable y un gesto contrario a la voluntad de paz. Sobre el atroz asesinato de los menores, el alto comisionado reitera en la carta que son claras infracciones al derecho internacional humanitario y crímenes de guerra. También reseña en la misiva que las disidencias les están haciendo exigencias a las comunidades empobrecidas del Meta, Guaviare, Caquetá, desde hace más de 3 meses por el reclutamiento de niñas y niños, extorsiones y amenazas e imposición de formas organizativas, situaciones que están más allá del cese del fuego y que corresponden a las hostilidades. Han generado un escepticismo en la opinión y ambiente de seguridad que hace poco creíble la voluntad de paz. En la carta de 2 páginas que fue enviada a las disidencias a través de WhatsApp, según ha trascendido el comisionado, nota que están listos para iniciar la mesa de conversaciones a la mayor brevedad posible. "Seguimos en disposición de iniciar la instalación del mecanismo local del mecanismo en las regiones en que no se han suspendido el cese de fuego. Para tal efecto, se ha planteado el levantamiento de órdenes de captura del ente competente judicial. Continuamos con ese trámite", puntualizó el comisionado en su misiva. Las disidencias publicaron la totalidad de la carta en su cuenta de Twitter. Ya habían enviado su respuesta al gobierno aduciendo que el cese al fuego multiplicará los muertos, los heridos y los prisioneros.